Son 2 kilómetros, todavía no vamos a salir. Y es 1 kilómetro hasta la iglesia, ¿vale? La iglesia de Mezquitilla, que está a 1 kilómetro. Ahí, muy importante, habrá unos compañeros que os tienen que poner una pegatina en vuestro dorsal para verificar que habéis llegado. Qué listos somos. Años, estos son. Para que nadie haga el truco, y cuando pongan la pegatina, recordamos, la pegatina la tienen que colocar en el dorsal, corriendo de vuelta para acá, ¿vale? 1 kilómetro ida o 1 kilómetro vuelta. Mucha agua para hidratarse, muy bien, ahí bien. Ahora os giréis un poquito para allá, nos acercamos un poco de todo esto hoy, ¿vale? Así que vamos para allá. Organizado el Ayuntamiento de Algarrobo, que quiero un fuerte aplauso para el Ayuntamiento que prepara estas cosas para todos nosotros. Está aquí todo el equipo. Lo importante es eso, tenemos aquí el vídeo, ¿vale? Que se está, vaya, está en bucle para que lo vayamos viendo un poco todas las aquí. ¿Pongo la estufa un poco más o la quito? ¿O pongo el aire acondicionado? Que es ahora comenzando la carrera. ¿Falta alguien por apuntarse? ¿Queréis salir a correr ya o no? No escucho, Antonio, no escucho nada. La línea, detrás de los rojos, línea roja. Que el Ayuntamiento ha puesto desde hace años para esta carrera, ¿eh? Cuarta edición. ¿Hay nervios? Detrás. Detrás de la línea. El pie un poquito más atrás. El confeti recordar para arriba por si acaso. ¡Lo tenemos, Josemi! ¡Lanza ahí! ¡Cuatro! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! Hecho. Nombre y edad importante, ¿eh? David el campeón. ¡Vamos! ¡Campeón! Bien. El ganador, el jamón, te doy el jamón, directamente, el jamón para ti. ¡Vamos! ¡Pisa y los pies! ¡Vamos! No, corriendo aquí a tope. Aquí al escenario. ¿Sois del club de karate de verdad? Los tres habéis llegado casi a la vez. Casi. Que son de mejor. ¿Qué título sois? Aplausos. Muy bien. Muy bien. Con el gorrito Papá Noel también. ¡Familia completo!
Para varios que faltan en varias categorías, correr que todavía hay posibilidades, ahí corre la línea, ahí. Muy bien, increíble. ...129 al escenario, todavía quedan plazas, ¿no? Y le he dicho, soy mejor corriendo o en karate. Y me dice, en karate. ¡Correr! ¡Vamos! Para todos vosotros. Así que aprovechar mientras van llegando los demás. Cogéis calorcito con el chocolate. Y ahora, en un ratito, empiezo yo con los premios y el jamón que estamos ahí buscando a ver quién le va a tocar. Y el sorteo. Concón está a, o sea, subes al line a la derecha. Cómo no, de Algarrobo. Justo aquí detrás tenéis para serviros chocolate caliente y tortas. Y segundo premio y tercer premio también a mejor disfraz, Tu disfraz me encanta, Y también tenemos medallas, cómo no, medalla. No va a faltar. Chocolate justo detrás de mí y tortas de Algarrobo, cómo no. ¿Que hay suficiente para todo el mundo? Sí, ¿no? Vamos a... No sé cómo lo habéis hecho para ver... Sabéis si los dos que van disfrazados, que no sé si son... Vale, ¿habéis sudado mucho? Del 1 al 10 millones, ¿cómo habéis sudado? 10 millones con uno, ¿no? Increíble. Soy ahora mismo Fernando Alonso corriendo, ¿no? Hagamos el sorteo, las medallas, los regalos, todo. Chocolate ahí. En primeras sensaciones de correr con el disfraz 2 kilómetros. Muchísima calor. Yo iba a decir lo mismo, ¿Opina lo mismo? ¿Habéis perdido 7 kilos en sudor? A lo mejor, tomad chocolate, que no os falte chocolate, ¿vale? Para rellenar el traje. Agua también. Agua aquí yo creo que tiene la vuestra palabra, ¿no? ¿Está bueno el chocolate? Primera sensación del chocolate. ¿Está bueno? ¿Y las tortas están buenas? El agua en el mar ahí. ¿Por qué? Que no me gusta. Quieren chocolate.